Y tenemos ahora sí a Wilmar Merino. Hola, Wilmar. ¿Cómo te va, Flor? Qué linda, como mañana hoy, ¿eh? Hermosa. Hermosa mañana. Le puedo mandar un beso a Irene, también nos está escuchando. Y dice que cuando mira Intratables a veces se pone nerviosa. Y por suerte ahí está Diego Brancatelli, con quien acabamos de hablar. Un beso gigante, dice Irene. Bueno, yo aquí saludando a los amigos oyentes que te están esperando, porque es verdad que hoy es el Día del Pescador, casualmente, Wilmar. No te digo que es el 3 de agosto, pero la verdad que si hay otro Día del Pescador, no lo sé. Yo tampoco lo sabía. El día del Pescador Deportivo, por lo pronto. Bueno. La fundación del Club de Pescadores. Bueno, para nosotros igual es el Día del Pescador. ¿Por qué? ¿Ves? Mira, acá dice, en el Día del Pescador, el 26 de enero, ¿qué es esto? A ver. El 26 de enero celebramos el día que conmemora a todos los pescadores, claro, comerciales y aficionados, ¿eh? Porque el 3 de agosto es el Día del Pescador Deportivo. Exacto. Hoy es el Día del Pescador. Celebremos igual, entonces. Hablemos de pesca. Celebremos que hay vida en el agua todavía y que podemos divertirnos con los peces. Claro que sí. Wilmar es una persona que tiene un gran conocimiento de todas las aguas de nuestro país y de países aledaños, porque viaja muchísimo con su programa Expedición Merino. Nos lleva a pasear por distintos lugares con personas reconocidas, con famosos, que además pescan y lo hacen en diferentes climas, y haciendo tomar conciencia también del cuidado del medio ambiente. Así es, Wilmar. Así es, Flor. El pescador es el observador primario del recurso, el hombre que va a visitar charcos que otra persona no iría a ver y que te puede dar cuenta de la salud del medio ambiente en esos determinados lugares. Y bueno, muchas veces hay un estrecho lazo entre los científicos o la gente que investiga esas especies y nosotros los pescadores, que somos quienes frecuentamos los distintos ámbitos y damos cuenta un poco de algunas situaciones. Uh-huh. Estamos hablando de un pescador, del siglo XXI, que viene un poco más comprometido que el pescador extractivo, digamos, del siglo pasado, que solamente pensaba en pescado a la parrilla, pescado frito, pescado, o sea, siempre el pescado era una fuente de alimento nada más. Claro. Hoy es un personaje que, digamos, no solamente contribuye con algunas campañas, como en el caso que te venía citando, sino también que presiona para que no haya una depredación excesiva desde el punto de vista comercial que agote distintos ámbitos de pesca. Uh-huh. Cosa que, por ejemplo, nuestro país exporta pescado de río, que es un delirio, una locura, porque no se puede abastecer una demanda infinita con un curso de agua dulce, y eso es lo que estamos haciendo, con lo cual presionamos mucho una especie que es el pan del río, que es el sábalo. Uh-huh. Que representa el 65% de la biomasa del Paraná. Si uno secara todos los peces, si uno secara el Paraná y pesara los peces, el 65% serían sábalos. Y sobre esa especie estamos produciendo una exportación muy grande y eso, digamos, altera y daña toda la cadena ecológica. Encima tenemos un curso de agua que atraviesa distintas provincias, que ponen distintas reglamentaciones, que además es un río limítrofe con otros países, con lo cual a veces no se respetan las mismas vedas de un lado y del otro. O sea que el pobre Paraná sufre bastante. Así que el pescador deportivo tiene que tratar de ser una persona que contribuya en todas las acciones posibles a que el Paraná siga vivo. Uh-huh. Tenemos esta bendición hermosa que es el Paraná, que nos provee agua dulce aquí a los porteños, porque nuestro río de la Plata se nutre de las aguas dulces del Paraná y del Uruguay. Claro. Tenemos el estuario inmenso, el río más ancho del mundo, y esta bendición de 300 kilómetros en su máxima extensión de anchura entre Punta Indio y Punta del Este, de un río de agua dulce, es una cosa única en el mundo, así que tenemos que cuidarlo. Mm-hmm, claro que sí. Y Wilmar, vos siempre me contás que la Argentina es uno de los lugares que tiene mayor cantidad de sitios donde ir a pesca, ¿no? Por la cantidad de lagunas, de lagos, las variedades. Solamente la provincia de Buenos Aires tiene más de 500 lagunas. Uh-huh. Pero además tenemos todo lo que es el sistema hídrico, el litoral, que es una gran esponja que se expande y se contrae de acuerdo a los regímenes de lluvia. Tenemos el litoral marítimo, con muy buena pesca costera también. Tenemos pescas en los diques, en los embalses, en estos ambientes que ha construido el hombre, encerrando el agua en los valles.
tenemos realmente muchísimo, la Patagonia con sus inmensos lagos y sus truchas. Bueno, la verdad que las posibilidades en este país son infinitas, un país de enormes distancias donde a veces viajar se hace muy difícil. Sería muy lindo que este país permitiera viajes más económicos, ¿no? Para que todos podamos conocer las bellezas de lugares que son lejanos para ir en auto, ¿no? Claro. Pero verdaderamente tenemos una riqueza y una variedad de ámbitos que lo hacen un destino turístico no solamente conocido a nivel local, sino en el mundo. Cuando se han hecho ferias de pesca internacionales y se han promocionado dos deportes, que son el golf y la pesca deportiva, el 65% de las consultas en esas ferias internacionales de turismo no iban referidas a las truchas, sino al dorado, a nuestra especie emblema, nuestro pez deportivo nacional. Uh-huh. O sea que verdaderamente el dorado es un objetivo de pesca, un target a nivel mundial. Y tenemos el privilegio de tenerlo y tenemos que cuidarlo porque eso motiva viajes turísticos. Uh-huh. Vos sabés que, no sé, ha venido a tocar aquí a la Argentina Roger Waters y se ha ido a Concordia a pescar dorados en helicóptero. Claro, mira. Es un objetivo para un pescador, a un apasionado, es decir, si voy a la Argentina tengo que tener un dorado. Hace pocos días, en fines de diciembre, saqué a pescar un francés que igual vino aquí a pasar las fiestas porque tenía parientes y desesperado por pescar dorado, la madre empezó a llamar al diario, que yo, y me dio conmigo y lo llevé a pescar dorados y sacó dorado y surubí, se fue, pero inmensamente feliz. Y a partir de eso nacen amistades luego. Y bueno, los pescadores deportivos tenemos esa hermandad que nos une, aunque el idioma a veces no sea el mismo, nos entendemos, es como los músicos, ¿viste? Claro, claro. Un músico con otro y enseguida algo tocan, ¿viste? Tal cual. Y para ya ir a lo práctico, hay mucho verano en todo el país, parece, estaba mirando que prácticamente buscasen el servicio meteorológico, el clima del país, y hay sol por todos lados, por supuesto en otros no tanto, pero para incentivar a los amigos que gustan de ir a algún lugar de la pesca, por ejemplo, ¿en qué lugar en este momento está muy lindo para hacer una buena pesca con devolución o para como vos lo quieras decir, ¿no? O para llevarse algún pescadito a... Claro. Mira, hoy si hablamos de verano, tenemos la costa atlántica, tenemos la bendición de que hemos vuelto a tener almejas. Ah, no te puedo creer que volvieron las almejas. Volvieron las almejas y volvieron las prácticas que no debemos hacer, que es la de juntar baldecitos, entretener a los chicos juntando baldecitos, que la mayoría de las veces terminan en los tachos de basura. Uh-huh. Y hacemos un daño ecológico inmenso. Pero bueno, a raíz de la nueva presencia de almejas, se arrima el pescado a la costa, en marea alta, entran a comer esas almejas, y bueno, tenemos corvinas a tiro de caña, brótolas, bagre de mar, todo lo que es del partido de la costa. Tenemos los muelles, muchos de los cuales están siendo arreglados a raíz de la tragedia de Mar de Ajó, viste que se derrumbó una parte del muelle hace un mes. Sí, sí, muy bueno, triste. Ahora están, sí. Están revisando todo porque, bueno, el mar carcome los pilotes y eso, si no tiene mantenimiento, puede producir accidentes fatales como casi lo produce en Mar de Ajó. Uh-huh. Así que en algunos están en reparación, pero bueno, a tiro de caña tenemos en todo el litoral marítimo y tenemos unas playas hermosas muy al sur que tienen muy poca prensa. Uh-huh. Reta, Orense, esos son lugares fantásticos para pescar. Ahí sí que tenemos realmente muy linda pesca de costa. Uh-huh. Y tenemos el paraíso de los pescadores, que es Bahía de San Blas también, ¿no? Bahía de San Blas es un pueblo que vive por y para la pesca deportiva, la nursery de la pesca deportiva bonaerense, porque las especies van a reproducir por allí. Y verdaderamente a tiro de caña tenemos una variedad y una riqueza inmensa. Así que en estos momentos la costa atlántica está explosiva. Y el que se queda cerquita de Buenos Aires tiene Berisso, los malecones de Berisso llenos de bogas y de dorados. Y el que quiere embarcar aquí nomás en San Fernando o desde el propio de las marinas que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires, se puede ir a la zona del Delta, cerquita de la Martín García, Islas Ollarvide, Solís, Santa Lucía, todo eso le va a dar dorado, le va a dar surubí, le va a dar grandes tararidas, le va a dar patíes gigantes de hasta 20 kilos, que mucha gente no cree que hay tremendos pescados de ese tamaño, de ese porte aquí en el Río de la Plata, pero sí, los tenemos. El Río de la Plata también es otro milagro de la naturaleza, pese a tantas agresiones, sigue generando vida.
y nos dan magníficas posibilidades de pesca deportiva. Claro que sí, qué belleza. Wilmar Merino, ¿cómo te encuentran los amigos? Gracias además, ante todo, por la hermosa nota de radio en Diario Popular. Muy felices los compañeros de Del Plata, felices también la 530, pero aquí Del Plata que está armando su programación. A ver si un día te venís acá a charlar en vivo de pesca, Wilmar. Vamos Del Plata, vamos Del Plata, que va a tener un gran año, ¿eh? Ojalá, vamos. Necesaria, una radio tan querida por toda su audiencia. Claro que sí. Y bueno, después de la turbulencia viene la calma, ¿eh? Claro. Seguramente va a tener un gran año. Ya arrancó bárbaro con Flor Ibáñez, así que... ¡Esa, vamos! Ya y con Pablo Estabru, dije bien el apellido por fin, o más o menos. Estrabú, no lo voy a entender hasta junio. Estrabú, Pablo Estrabú. Está bien. Y a Sol Treseguet, y a Lito Costafebre, a Guille Stronati, así que aquí estamos, ¿eh? Y a Gustavo Hoyos, que nos da. Por supuesto. Ahí está. Muy bien, así que vamos para adelante. Vamos para adelante. Gran año, ¿eh? Hay que tener mucha fe. Este año tenemos que arrancar y tiene que ser un año de alegrías, ¿eh? Por favor, sí, de renacer. Por duros, así que... Así es. Exactamente. De renacer. ¿Dónde me encuentran? En mis redes, en Instagram, @WilmarMerino, yo también lo tengo que decir bien, en Twitter, @MerinoWilmar, y en mi Facebook, Wilmar Merino, así que me encuentran allí, y obviamente en los lugares donde trabajo, que... Revista Weekend, una vez por mes, el Diario Popular cada jueves, en el suplemento Vivo a la Pesca. Y bueno, en Expedición Merino, que ahora no estoy grabando capítulos nuevos, pero se siguen estrenando capítulos que grabé en 2019, así que esperemos que haya nuevo llamado y nueva convocatoria para seguir con Expedición Merino, que ya para muchos televidentes se hizo una necesidad. La verdad que la gente hace unas revoluciones hermosas, me dicen, me da paz el programa, claro. Me siento que estoy pescando con vos al lado, estoy en la oficina y me pongo un rato y estoy en una laguna, o estoy mirando el Paraná o conociendo la historia de algún isleño o de algún personaje de la vida que tiene algo por decir. ¿Qué te parece? Así que atención, ¿eh? Ahí en el canal de la ciudad, un programa que es digno de estar en canales como el National Geographic, en History Channel, en alguno de esos, y lo tenemos acá, es una producción de la hostia, así que lo mejor para vos, Wilmar. ¡Beso grande! Gracias, Florcita. Beso.